El temblor deja múltiples daños en las estructuras más antiguas de la ciudad marroquí. Con la luz del día queda aún más al descubierto el poder destructor de esta catástrofe, con bazares y cafés derrumbados, muchos de ellos en Marrakech, que es uno de los puntos más visitados de Marruecos. Es el angustioso recorrido por una de las zonas más comerciales y visitadas de Marrakech, en busca de desaparecidos. A la entrada de una medina histórica que también queda marcada por el seísmo más devastador de las últimas décadas en Marruecos. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sus muros y mezquitas tampoco han podido resistir los efectos del temblor. Destrucción parcial, con cascotes que dejan múltiples heridos. También afectado el casi milenario minarete de la Cotubia, espejo de construcción años después de la Giralda en Sevilla. Un legado de incalculable valor, foco de turismo internacional, que ahora en muchos de sus rincones se reduce a escombros. Barrios históricos y fortalezas que ahora dejan de serlo a los pies de quienes han pasado la noche en las calles por el temor a nuevas réplicas. Lágrimas, con la luz del día, por una catástrofe en la que queda aún más al descubierto el poder destructor de este seísmo. Desde bazares hasta cafés derrumbados. También otras zonas humildes y aldeas en un radio de más de 100 kilómetros en el que se teme una escalada mayor de víctimas con el paso de las horas.